¿Cómo les va? Buenas tardes, Magda, Luis Carlos, es un gusto poder saludarlos. Estamos listos de este lado del estudio con todos los detalles completos del pronóstico del tiempo, las condiciones y la imagen satelital. Destacamos como consecuencia de una vaguada que se encuentra desde la altura, esto interactuando con una corriente en chorro generando nubes altas, es decir, un cielo medio nublado. Incluso las precipitaciones en las últimas horas se han estado haciendo presentes, estas de manera dispersa, especialmente hacia el centro, el sur, incluso el sureste y el oriente del territorio nacional. Las condiciones para el transcurso de este próximo jueves aquí en la Ciudad de México: 10 como mínima, máxima de 20 grados, y continuamos con las precipitaciones, un cielo medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica incluso válido para este próximo viernes, alcanzando 19 grados como máxima. Este sábado cambian un poco las condiciones, despedimos a la lluvia con un cielo soleado alcanzando 22 grados como máxima. Para Guadalajara, 12 como mínima, máxima de 28 grados, un cielo completamente soleado. Viernes y sábado pinta para hacer un fin de semana muy agradable, alcanzando 29 a 30 grados como máxima. Mientras tanto, en Monterrey, un ambiente sumamente caluroso, alcanzando hasta los 37 grados como máxima, con un cielo completamente soleado. Y vienen los cambios para este próximo viernes. Al pendiente del pronóstico del tiempo, pues lo estaremos actualizando, nuevamente desciendo un poco la temperatura gracias a un débil frente frío, incluso generando precipitaciones con un cielo nublado. Y la lluvia estará dominando, 26 grados como máxima. Nuevamente este sábado cambian las condiciones, ya le comentaba, esas condiciones variables, alcanzando hasta los 30 grados como máxima, con un cielo completamente soleado. Hablando de Jalapa y Veracruz, 29, 26 grados como máximo, un cielo completamente soleado. Mientras que para Cuernavaca y Tlaxcala, esperamos que los chubascos y tormentas eléctricas estén dominando, alcanzando 23 a 21 grados como máxima para el transcurso de este próximo jueves. Ahora viene León, no es la excepción, la lluvia dominando, 12 como mínima, máxima de 24 grados. Viernes y sábado un cielo completamente soleado y la máxima se coloca en los 28 grados. En Puebla, 19 como máxima, la lluvia dominando, incluso válido para ese próximo viernes, 20 grados como máxima. El sábado un cielo completamente soleado, alcanzando 24 grados como máxima. Para Oaxaca y Huatulco, esperamos que la lluvia esté dominando, 14 a 23 como mínima, ya la máxima oscila entre los 30 a los 22 grados. Mientras que para Manzanillo e Ixtapa, esperamos 32 a 30 grados como máxima, con un cielo completamente soleado. Hablando de Toluca, 8 como mínima, máxima de 16, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica. Se extienden estas condiciones de lluvia para este próximo viernes y la máxima alcanzará entre los 19 a los 20 grados. Para Pachuca, 8 como mínima, máxima de 21, medio nublado, chubasco y tormenta eléctrica. Continuamos con la lluvia para este próximo viernes, latente la probabilidad de precipitación en un 40%, y ya la máxima alcanza hasta los 19 grados para este próximo viernes. Mientras que en Matamoros, San Fernando y Ciudad Mante, 19 a 20 grados como máxima. Ya la máxima la estaremos esperando entre los 35 a los 30 grados. Un ambiente caluroso con un cielo completamente soleado, mientras que para Nuevo Laredo esperamos 34 grados como máxima. Ahora bien, en Chihuahua, 28 como máximo, un cielo completamente soleado dominando para el transcurso de este próximo jueves. Que es lo que estaremos esperando para Piedras Negras, Saltillo y Durango, 28 a 30 grados como máxima, un cielo completamente soleado. Los detalles para Torreón, 32 grados como máximo, un cielo completamente soleado y un ambiente caluroso dominando. Las condiciones estables continúan para este próximo viernes y sábado. Ahora bien, en Tijuana, 23 grados como máximo, un cielo completamente soleado. Viernes y sábado se extienden esas condiciones de cielo soleado, mientras que en el noroeste del territorio nacional, Mexicali, Hermosillo y Los Mochis, 32 a 37 grados como máximo, un ambiente caluroso y un cielo completamente soleado se estará haciendo presente. Finalizamos el pronóstico del tiempo con Cancún, Campeche y Chetumal. Podemos apreciar cómo la lluvia estará dominando para el transcurso de este próximo jueves. Chubasco y tormenta eléctrica, 28 a 30 grados como máxima. Se extienden esas condiciones de lluvia para Villahermosa y Tuxtla, donde la máxima oscilará entre los 32 a los 27 grados. Es el pronóstico del tiempo. Es un gusto poder saludarlo. Que tengan muy buenas tardes.